Si alguien me hubiese dicho antes lo que pasara, yo nunca hubiese invertido aquí porque estos 4 años han sido, decimos, muy inusuales. Yo también he cometido errores y hoy 2 o 3 cositas yo haría diferentemente. Puig Clas en fa autocrítica, però vol deixar enrere l'etapa negra. Serra, Ferrer i Cerdà són ja el passat. El futur passa per l'ascens. Reconeix que enguany serà molt complicat. Està convençut que Soler ha millorat l'equip, tot i les darreres derrotes, i admet que és un president al que també li agrada opinar de futbol. Siempre confío en la competencia y la autoridad de los que tienen una tarea. Y por esto que Nadal y Soler hagan lo que vean adecuados, adecuadamente, pero yo voy a darles mis observaciones y mis sugerencias. De cara a la próxima temporada, promet fer les inversions necessàries per aconseguir l'objectiu, però diu, els dobbers no són el més important. Es una equivocación grave pensar que el ascenso es una función del dinero. El año pasado, el Mallorca tuvo, contra mi voto, un presupuesto más o menos 10 veces lo del Eibar. Me pareció irresponsable financieramente. ¿Y qué pasó? El Eibar, ellos subieron y nosotros con 10 veces el dinero casi bajamos. Nadal ja treballa en una llista de jugadors, però la prioritat és renovar Pedro Vigas i assegurar la continuïtat dels que estan rendint a bon nivell, com Xisco o Juste. Antes de hablar sobre jugadores buenos que podrían venir, tenemos que hablar con los buenos que tenemos para asegurar que eventualmente se queden. Igual que ha posat alemanys en el Consell d'Administració, Klaassen aposta per internacionalitzar la plantilla per atraure l'atenció dels aficionats estrangers. Yo sí estoy convencido que con un jugador alemán y un jugador inglés tendríamos muchas oportunidades de atraer más gente al estadio. Tot això assegura sense perdre l'essència del mallorquinisme, un sentiment quasi centenari.